Si dejaste un ex porque es un adicto Ah, y bueno. no quiere buscar ayuda, ni lo llame más, hasta enemiga hasta de la familia. Si dejaste un ex porque te golpea, ah, no. Claro. Ni lo llames tampoco. Y si dejaste un ex porque eres adicta a él, mira, eso es que ni el teléfono ni el email, delete, 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 cada vez que te escriba. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantenerte lejos de algo que es dañino. Acuérdense, muy lindo la emoción. Claro. Muy lindo recordar los momentos buenos. Disfrútalo, pero no lo llames. Oiga, pero ¿cuántas personas, por ejemplo, no han de sentir eso de que pasó alguien por su vida sí. importante y dije, por una tontería mía lo dejé pasar? Ah, y ese es el momento de a lo mejor esperar un final feliz. Claro, claro. Que, y creo que si es una tontería, sí, claro. Claro. Y yo creo que ese es el fenómeno de la canción. En la canción ella acepta que cometió ciertos errores y está como de una manera disculpándose. Y nos hace falta eso, nos hace falta asumir responsabilidad cuando fallamos. Y yo claro. creo que estamos hambrientos de eso. Y yo depende, en mi caso no, yo no tengo nada, no tengo que llamar a ninguno. Pero sí, definitivamente, si usted fue la que falló y tiene la oportunidad, porque todavía hay amor, claro. ¿por qué no llamar a ese? En ese caso, yo fallé, sí. perdón. Es verdad. Yo creo que en este caso, esta canción específicamente del tercer disco, ¿no? Del tercer álbum de Adele, que es el número 25, ese es el nombre del álbum, sí. pues tiene un mensaje tan bonito y tan profundo que provoca ese sentimiento de como sacar todo eso de adentro y llamar a esa persona que a lo mejor te hace falta. Pero hay que tener algo bien en claro. Como dijo la doctora, si fue un abuso o un abusador, o ella una abusadora, si fue una persona que no contribuyó nada a la vida, eso se puede convertir en una obsesión en vez de ser algo bonito e interesante para tu vida. Así que hay que tener mucha cautela y cuidado con las canciones. A mí eso no me provoca absolutamente nada. Si fue una relación tóxica, nada. Definitivamente no hay va, que regresar. Sí, no y si va, hubiera claro. sido una relación no tóxica. Ah, sí. Claro. Y ¿usted recomienda como de hacerle caso al corazón, que a veces pero nos claro olvidamos que del corazón? Sí. O mandar una poesía muy bella. Dedíquele una canción de Tommy Torres para que vea cómo te va. Por cierto, que ya hay memes bien que tú me estabas diciendo del diálogo entre Adele y Lionel Richie. Porque ambos tienen la canción que Hello. Se llama. No se olviden, para que el amor funcione, amarse no es suficiente. Ay, muy bien. Ojo con ay, eso. Pero me encanta. Yo ojalá que a raíz de esta hermosa canción se pueda ver una final feliz en alguna historia de amor. Me ha tocado ver historias de gente ya incluso mayor, sí. 70 años, que se volvieron a encontrar y son el amor verdadero. Ojalá, yo sí creo en el amor. Así no, que yo sí. también. Yo creo en el amor. Ojalá que si esta canción los motiva, no lo dejen para mañana. Si usted siente ahí en el corazoncito que alguien de verdad lo hizo feliz, agarra el teléfono y dígale, hello, I'm sorry from the other side. Disculpa, es una responsabilidad. Exacto. Sí. Y los hombres no lo hacen, Mira el 17%. Sí. Analfabetos. Nos cuesta más trabajo. Alfabetos emocionales. Si no borra el contacto de su celular, que eso es lo más importante. Pero no lo puede ni llamar, ni contactar, ni mandarle un texto. Hoy sobra cómo contactarlo. Facebook. Antes era difícil, hoy no. Exacto.